No, perfecto, perfecto. Ahora un comentario de a un minuto en orden. Se ha incorporado Mayalen Olave, que es la Benjamina del grupo. Entonces, desde Belén, que ha sido la primera, ¿algún comentario brevísimo sobre esta primera cuestión? Vamos en orden descendente primero. Entonces, hoy nos falta, se ha excusado más que justificadamente, Iñaki Bartolomé. Entonces, bueno, la siguiente es Andere. Andere, tu bautismo, de corte. Mayale, vamos a seguir, dejamos al final que responda un poco a la ronda Enrique. Mayale. Jesús, vamos ahora desde arriba. Sí, te vemos. Pues muy, ya, yo para concluir esta primera ronda, hay poco. Es una pregunta inmensa el reto que le hemos lanzado a Enrique Monasterio como ponente, pero lo que se ve es que en Twitter, porque este es un formato casi de Twitter, el cambio climático es uno de los grandes temas. Es omnipresente en cualquier lengua.
y se ve los múltiples efectos. La hambruna que hay en este momento en Madagascar es directamente atribuible al cambio climático o la desaparición, incluso del propio Cantábrico, tal como lo conocemos, etcétera, ¿no? Y solo como un aficionado, como todos los demás, porque este tema nos tiene que a todas las generaciones preocupar, pero antes apuntaba Enrique, cuando se ve cuáles son las fuentes de energía y cómo la energía eléctrica es la más versátil, porque se puede convertir, y dónde está el consumo de energía, hay pocas personas, a mí me sorprendió el saber que el transporte es uno de los grandes, más de la cuarta parte del consumo energético va en transporte, transporte naval, transporte aéreo, etcétera. Es algo, la mayoría pensaríamos, bueno, son las industrias, son los hogares, son...